buenas tardes, amigos de Pyme TV. Esta es, como todos los días, a las 6, de 6 a 7 y media de la noche, una nueva edición de Política Productiva. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y les vamos a dar, a partir de hoy, ahora ya con un nuevo presidente de la República, lo mejor de la política, de la sociedad, del sistema productivo peruano. Ya tenemos un nuevo presidente después de la crisis política que tomó su punto más álgido con la renuncia del expresidente ya, presidente caído, Manuel Merino de Lama, después de una serie de movilizaciones sociales, masivas, un poco violentas, que se desarrollaron en todo el Perú, en todas las ciudades, pero principalmente, obviamente, en el centro de Lima, donde se llegaron a reunir casi 100.000 personas, ¿ok? Se enfrentaron contra la policía, lamentablemente hubieron dos muertos, creo que una centena de heridos, y hasta 40 desaparecidos que ya han comenzado a aparecer. Pero bueno, todo esto pues decayó en la caída del gobierno de Manuel Merino, que estaba puesto con alfileres, ¿verdad? Manuel Merino es un señor que es un excongresista, es un congresista que también había ocupado el Congreso de la República anteriormente por acción popular, que no tenía pues primero que el respaldo de su partido político, no tenía tampoco una serie de cosas de poderes, digamos, no alrededor de él que le permitan quedarse en el poder. Al final terminaron renunciando él y el gabinete Antero Flores Araos. Vamos a analizar todas estas circunstancias, todo este panorama, con la ayuda de un abogado, el señor José Ugaz, quien se encuentra ya conectado a la señal de Pyme TV. Señor Ugaz, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Encantado, señor. Bienvenido a Política Productiva. Al tener ya el nuevo presidente del Perú, que va a ser el señor Francisco Sagasti Hochhausler, del Partido Morado, ¿Qué evaluación tiene usted de esta crisis política que ha sucedido, que sacudió al Perú una semana? Hace una semana se evacuó el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra. Bueno, creo que estos hechos suscitan una serie de reflexiones, ¿no? La primera, que es una constante en la historia del Perú, pero que ha ido increciendo y que hoy día es un dogma irrefutable, es que la gran corrupción genera problemas de gobernabilidad. No solamente es un problema económico, no solamente es un problema moral, sino que tiene que ver con la democracia y con la estabilidad de las instituciones de un país. Esto ha ocurrido en muchas otras partes del mundo. Hemos visto cómo han caído regímenes en Egipto, en Corea del Sur, en países donde, como Guatemala, por ejemplo, la población como la peruana en estos días se ha movilizado masivamente para decir hasta acá llegamos. Esa es una primera reflexión y es muy importante. La corrupción tiene un impacto en la gobernabilidad de los estados y por lo tanto socava la democracia. Lo segundo es que creo que estos hechos han puesto en toda su expresión las miserias de la clase política peruana, ¿no? Es como aquel rey que andaba desnudo creyendo que estaba vestido y todo el mundo estaba apreciando su desnudez, ¿no? Aquí ya no hay forma de ocultar que quienes han llegado a posiciones como la de los congresistas y altas funciones del Estado, como el caso del propio Vizcarra, evidentemente tienen una serie de esqueletos en el baúl y los pone en una condición que nunca debió permitirse que llegaran a la función pública. Hemos visto en todo este debate, por ejemplo, cómo al presidente se le acusa de estar involucrado en la toma de sobornos cuando fue presidente regional, y en estas situaciones impropias de este personaje Cisneros, en conversaciones con su entorno más cercano, pero también el presidente, cuando fue el expresidente, cuando fue al Congreso, tenía batería pesada al señalar que 68 congresistas tenían investigaciones penales. Hemos llegado a un punto, perdón, con esto termino, en el que más del 93% de los alcaldes municipales tienen investigaciones penales y al menos 21 gobiernos regionales, gobernadores regionales en la misma situación. Entonces, estamos hablando de un fenómeno
que atraviesa horizontalmente a la clase política, y por eso es muy interesante, y esa es mi cuarta reflexión, que la ciudadanía, pero sobre todo la juventud organizada, haya salido a decir: con esta generación se equivocaron, hasta aquí vamos a permitirlo, queremos una renovación de la clase política. Ok, señor Ugaz, dígame, ¿usted cree que el proceso de vacancia contra Martín Vizcarra se apegó a los cauces, no se salió de los cauces constitucionales? ¿Usted cree que hubo una vulneración de la Constitución? Porque hay algunos medios de comunicación, algunos opinólogos, que dicen que esto fue un golpe de Estado. O sea, ¿y en qué se fundó este golpe de Estado? ¿Qué se hizo? ¿De qué manera se quebró la Constitución? Mire, ahí las opiniones están divididas. Yo no soy constitucionalista, lo mío es el derecho penal, pero he escuchado a ambas partes y a mí me hace sentido pensar que efectivamente se torció el artículo constitucional que habla de incapacidad moral permanente. ¿Cómo? Al darle un contenido al concepto de incapacidad moral permanente que no es el contenido sistemático. Cuando uno interpreta una norma, y más aún si se trata de la Constitución, a los abogados nos enseñan que una de las teorías de interpretación es la sistemática. Tiene uno que interpretar la norma no aisladamente, como han hecho los congresistas diciendo: ah, aquí hay incapacidad moral porque no supieron comprar las tablets. Acá hay incapacidad moral porque el señor Vizcarra mintió cuando dijo que lo había visitado Cisneros 2 veces y eran 5. Acá, y a todo le dan incapacidad moral. O sea, es un cajón desastre para vacar a un presidente de la República que, de acuerdo a la Constitución, tiene Pero inmunidad. Entonces, señor Ugaz, entonces eso quiere decir que el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, que es justamente el que usted hace referencia de la incapacidad moral permanente, entonces es un concepto demasiado amplio, demasiado grande, pero que no se ha torcido, simplemente que ahí cabe cualquier cosa, cualquier sospecha, cualquier declaración de aspirante a colaborar eficaz, pero que no ha habido un quiebre constitucional, sino que simplemente pues se ha utilizado un concepto que es demasiado denso, ¿no? Y que pero eso es un golpe de Estado, ¿usted cree? Porque se permite hacer una pregunta. Es un concepto que es impreciso. Claro, permítame hacerle la pregunta. Por lo mismo, lo que pasa es que el Congreso de una de las facultades del Congreso de la República es el control político. Y le asiste a hacer mociones de vacancia presidencial, y para aprobarlas solo necesita 87 votos. Es lo que dice la Constitución, 2/3. ¿Dónde está el quiebre de la Constitución? Porque la vacancia no es una herramienta de control político, eso es un error. La vacancia es una declaración frente a un hecho de facto. Uno se muere o no se muere. Uno tiene alteraciones mentales o no tiene alteraciones mentales. Ahora, si le queremos meter el cajón desastre de lo moral, bueno, para eso se ha planteado la demanda competencial, y lo razonable es que estos señores esperaran a que el Tribunal Constitucional resolviera el contenido de este controversial artículo, lo que va a ocurrir seguramente ex post, después de toda esta desgracia que hemos tenido que vivir, que ha costado 2 vidas de jóvenes inocentes y cientos de heridos hoy día en los hospitales. Y sobre eso le quiero preguntar, sobre eso va mi siguiente pregunta. ¿El Tribunal Constitucional puede reponer a Martín Vizcarra si es que al delimitar este concepto, ¿no?, definir este concepto de la incapacidad moral, declara a favor, digamos, dice que no, que ha habido una violación del orden constitucional ahí, ¿lo puede reponer a Martín Vizcarra y volver con todos sus ministros y todo, o no? En teoría podría hacerlo, ha aplicado retroactivamente, el Código Procesal Constitucional se lo permite, pero evidentemente yo creo que hay mucho más criterio en el Tribunal Constitucional que en el Congreso de la República. Eso no va a ocurrir. Ya aquí de alguna manera se sustrajo la materia, ya se produjo la renovación presidencial de acuerdo a los cánones que establece la propia Constitución, y la verdad que ya sería el extremo demencial de este Estado que el Tribunal Constitucional ahora venga a decir que regrese el señor Vizcarra. O sea, eso no va a ocurrir. Pero para terminar de responder a su pregunta, yo me quedo, ya que no soy constitucionalista y esto es un tema debatible, me quedo con la opinión de Monseñor Barreto, el arzobispo de Huancayo, quien ha dicho: puede ser, démosle el beneficio de la duda, que se ha cumplido con un proceso constitucional en la forma
pero en el fondo esto no pasa ningún control, porque ninguno de estos personajes, y los hemos visto ahora pidiendo perdón y a todos tratando de ver cómo se acomodan a la situación en la que están contra la pared, porque la ciudadanía los ha puesto ahí, como dijo Monseñor Barreto, no se ha cumplido con el fondo y con el espíritu de la norma constitucional, que es el cuidado del bien común. Ok, señor José Ugaz, para hablar ahora acerca de las lamentables pérdidas humanas, dos chicos que lamentablemente perdieron la vida en las movilizaciones del pasado sábado, ¿hay una responsabilidad política por parte hacia el señor Manuel Merino, Antero Flores Araos como primer ministro y Gastón Rodríguez como ex ministro del Interior? Porque se les ha denunciado, quiero que nos comente un poco de eso, se les ha denunciado penalmente. ¿Hasta dónde puede prosperar esta situación? Mire, responsabilidad política sin duda, pero como ya no están en la política, ya fueron renunciados, por decirlo de alguna manera, esa responsabilidad ya culminó. Si estuvieran, tendrían que renunciar, y han habido acontecimientos históricos, el del ministro de la Jara, precisamente, que fue el ministro del Interior del gobierno de Belaúnde el segundo, tuvo que renunciar por responsabilidad política cuando murió un estudiante en una protesta en el Cusco, por ejemplo, allá en esos años. Ahora lo que queda en discusión es si cabe responsabilidad penal en los actores principales de lo que ha ocurrido en esta excesiva represión desproporcionada y en algunos casos artera que ha causado las muertes de estos jóvenes, Brian e Imi. Y esa responsabilidad penal tiene que investigarse. El ministro del Interior ha faltado a la verdad cuando salió y dijo que no se habían utilizado perdigones. Y los certificados médicos de los heridos y de los fallecidos demuestran que hay perdigones disparados a muy corta distancia, en algunos casos incluso canicas que han perforado el cuerpo de un periodista. Por otro lado, tiene usted también al primer ministro, al doctor Flores Araos, yendo a felicitar a la policía después de la forma como se había reprimido a los estudiantes. Y no sabemos cuáles son las instrucciones que se han impartido desde la presidencia efímera del señor Merino. Entonces, creo que lo que está haciendo el Ministerio Público es lo adecuado. Tiene que abrir esas investigaciones e iniciar las indagaciones para ver cuál ha sido la cadena de mando. Si se determina que ha habido una instrucción, por ejemplo, no sé si usted recuerda, porque es bastante joven, pero en la época del gobierno de Alan García, el primero, cuando hubo la matanza de los penales, hay un acta de Consejo de Ministros donde el señor García dice que hay que develar, dijo en su momento que había que develar los motines a cualquier costo porque venía una conferencia internacional en la que él no podía estar en esa situación con las cárceles tomadas por el terrorismo. Y eso activó una investigación penal en su momento por una circunstancia de ese tipo. Bueno, acá es igual. Acá va a tener que determinarse si ha habido instrucciones, es decir, me paran estas manifestaciones como sea, utilicen la fuerza que tienen a disposición, y sí, entonces van a tener que pagar las consecuencias de esas decisiones, porque ahí sí estaríamos hablando de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y otros que contempla el Código Penal. Señor, eso tendrá que determinarlo las investigaciones, no está claro. Ha circulado un video, por ejemplo, en el que se ve a un policía que tiene mando gritándole a otro policía, ¿por qué has disparado? Incluso lo golpea en la cabeza, como llamándole la atención, como si efectivamente se hubiera cometido un acto arbitrario. Señor Ugaz, eso no lo podemos decir ahora, responde decirlo a la fiscalía luego de hacer las pesquisas del caso. Ahora, después de este papelón que ha hecho el Congreso de la República de someternos en esta crisis, en este hoyo negro en el que Perú, el prestigio internacional del Perú, la verdad es que ya llegó a límites lamentables. Yo creo que desde el 89, desde el 88-89, en la crisis económica del primer gobierno de Alan García, ahora que usted lo mencionó, creo que desde ahí el Perú no era tan mal visto como ahora, la verdad, después del manejo de la pandemia, después de las cifras de la pandemia, después de las cifras económicas, y ahora este desastre, pues es lamentable la imagen, pero dígame, ¿usted cree que las bancadas que hicieron que orquestaron esta situación, que son las culpables,
tengan consecuencias en el electorado? ¿Usted cree que el electorado en las elecciones del 2021 le pasen la factura a las bancadas que promovieron esta maniobra? Bueno, esa es mi ilusión, ¿no? Si usted ha escuchado la votación de esta misma tarde, por ejemplo, dígame si no es indignante escuchar a los representantes de UPP, a los representantes de Podemos, a la señora Marta Chávez y los fujimoristas y algunos más por ahí, haciendo expresiones como si nada de lo que hubiera ocurrido es responsabilidad de ellos, y pretender insistir en mantener al Perú en este estado de zozobra. Más aún, lo de UPP ya raya con la esquizofrenia, ¿no? Porque tienen detenido por asesinato a su líder, el señor Antauro Humala, que dice, juntamente con este señor B. Antonio, que hay que aplicar pena de muerte a los corruptos, y tienen al Arcón como un representante de ellos en el Congreso, y encima lo ponen en la Comisión de Fiscalización, y el propio B. Antonio tiene unos audios donde aparece hablando con Minostroza de arreglos que quieren hacer en la Corte. Esos son los que han querido llevar al Perú al borde del precipicio y que nos han puesto en la situación en la que estamos. Entonces yo tengo la esperanza que este movimiento ciudadano juvenil se va a extender hacia el proceso electoral, eso sería lo ideal, y que se convierta en un motor de toma de conciencia para que el 11 de abril los ciudadanos del Perú vayamos a votar por las mejores opciones. Ok, y señor Ugaz, coméntenos un poco acerca de las investigaciones que se harían sobre este supuesto golpe de Estado, porque van a investigar, van a hacer una especie de investigación con respecto a las personas, de cómo es que ejecutaron la vacancia que usted me dice que es irregular, ¿verdad? La van a... ¿Por qué? Porque... Mire, yo creo que ahí el tema no va a prosperar legalmente, porque como usted bien señala, y lo he mencionado también, es un tema opinable, ¿no? Hemos escuchado constitucionalistas de un lado y de otro. Entonces, hablar aquí de usurpación ilegal del poder, claro, requeriría que se haya violado una norma flagrante, de manera flagrante, una norma que es indudable. Aquí, lamentablemente, hay toda una zona gris, esto que tendrá que ser materia de investigación. Entonces, yo no creo que por ese lado vayan a haber consecuencias jurídicas. Me parece que lo jurídico va a estar en el ámbito penal y va a tener que ver con los actos de represión más que otra cosa. Ahora, señor, dígame, un error del grupo que hizo esta vacancia presidencial de poner como primer ministro al señor Antero Flores Araos, que es abogado de las universidades de Pepe Luna, el dueño del partido Perú Podemos Perú, digamos, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Además, es una pésima lectura de la coyuntura política que estamos viviendo, porque es prácticamente revivir a un político retirado, sin reflexión, sin capacidad de reacción. Lo hemos visto prácticamente groggy el día sábado en la mañana, diciendo que no sabía nada, que no había hablado. Domingo en la mañana, ayer en la mañana. Estaba. ¿Perdón? Ayer en la mañana. Perdón, ayer en la mañana. Entonces, claro, creo que fue un error por donde se le mire, ¿no? Por donde se le mire. Y es más, como han dicho muchos analistas, si lo que se quería era darle legitimidad a ese gobierno, han debido buscar a alguien que no sea del mismo entorno oscuro de donde venían precisamente todas estas concertaciones conspiratorias. Ahora, señor, dígame, la imagen internacional del Perú, ya para terminar la entrevista y agradecerle su tiempo aquí en Política Productiva, la verdad es que los televidentes están ahorita entusiasmados escuchándolo. La OEA ha felicitado, ha dicho que espera que Francisco Sagasti sea un buen presidente y que sepa conducir bien esta transición hasta las elecciones, no, hasta el 28 de julio del 2021, el día del Bicentenario. Dígame, ¿usted cree que haciendo un control de daños de todo lo que ha sucedido en medio de la pandemia, en medio de casi a puertas de un rebrote del coronavirus, en plena reactivación económica después de la caída del PBI del Perú de 12% en este año, usted cree que se ha pegado al orden constitucional? O sea, que mal que mal, se ha ajustado a la ley, se ha seguido la secuencia, la línea de sucesión
del poder, digamos. ¿Usted cree que no hemos quedado tan mal como uno creería que se ha quedado internacionalmente? Mire, somos un país complejo, pero eso también nos pone, aunque parezca mentir y paradójico, en una posición expectante. Por ejemplo, respecto al tema de la corrupción, somos el país que más presidentes investigados, presos y muertos tiene por corrupción, a nivel global. En el tema Lava Jato, si usted compara, ni en Brasil han habido tantos presidentes involucrados en una investigación como esa. Y entonces la gente dice, wow, ¿cuánta corrupción hay en el Perú? Pero se lo digo yo que interactúo con personalidades de la comunidad anticorrupción global, cuando uno habla con ellos dice, qué interesante lo que está pasando en el Perú, que a diferencia de otros países, es capaz de llevar a la justicia a políticos de altísimo nivel, a presidentes. Tienen un presidente condenado a 25 años de prisión, otro que va a ser extraditado, otro que ha estado en cárcel y ahora está esperando decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo, cuando lo trasladamos al ámbito de la política pura, dicen, bueno, qué alucinante el Perú, que pueden ocurrir estas cosas de tener cuatro presidentes en el lapso de un periodo de 5 años, pero fíjese cómo en brevísimo plazo hemos podido resolver esta situación tan crítica. En otros países esto no se hubiera resuelto de la manera relativamente veloz y con un costo social lamentable, 2 muertes, pero esto ha podido ser mucho peor. Esto ha podido generar una situación social explosiva, ¿no? Mientras que acá los presidentes no se resisten mucho para renunciar, o sea, no resisten mucho y renuncian, pero Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Merino, en otros países pues los presidentes se quieren quedar siempre, como en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Bueno, Venezuela sin duda, pero mire usted, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia. Evo Morales en Bolivia también se quería quedar un buen tiempo más. Entonces, Cristina Fernández. Algunas lecciones hemos aprendido, tenemos que ver con perspectiva histórica de dónde venimos, ¿no? Situaciones como esta, que empezar a salir, espero, si uno las compara con Egipto, por ejemplo, ¿no? Cuando la ciudadanía se manifestó contra Hosni Mubarak, la represión ahí costó decenas y no centenares de vidas. Y lo mismo pasó en Ucrania con la caída de Yanukovych. Nosotros hemos tenido un movimiento social que ha puesto contra la pared a una clase política degradada, decadente, corrupta y sin vergüenza, porque no la tienen. Y sin embargo eso ha generado, en vez de una explosión social que ha podido ser altísima en su costo, ha producido una solución relativamente rápida, ¿no? Entonces yo creo que en la comunidad internacional se nos mira con expectación. Todavía somos un país que tiene indicadores económicos que prometen, posiblemente, dicen todos los analistas económicos, el próximo año una salida, si es que logramos estabilizar la situación política, una salida económica que nos va a poner por delante de varios países de la región. Así es, señor José Ugaz. Muchísimas gracias, la verdad, ha sido un placer conversar con usted, conocer sus opiniones y su perspectiva sobre esta crisis política que esperemos ya haya llegado a su fin con la asunción de Francisco Sagasti como presidente de la República. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. Un placer, ha sido el abogado José Ugaz. Antes de irnos al corte comercial, amigo emprendedor, me quedo con 2 cosas que dijo José Ugaz. Primero es pues que se saluda que en Perú se le investigue a las personas que ejercen el poder, que más allá de las imperfecciones, de las debilidades de corrupción e ineptitud que hay en el Poder Judicial, en todo el Sistema Nacional de Justicia, hay espacios desde donde se puede fiscalizar, vigilar y procesar, y si es que se llega a concluir bien, a encarcelar al poder. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo está por extraditarse, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Y ahora miren, Manuel Merino, solamente 6 días en la presidencia y también va a estar investigado. Bueno, y esto es pues algo que no sucede en Colombia, en Brasil, en Colombia, todos los expresidentes, con el respeto y el cariño de mis amigos colombianos, pero la clase política entera está traspasada por dinero proveniente del narcotráfico. El sistema financiero entero colombiano está traspasado de dinero del narcotráfico. En Argentina
los políticos argentinos son terribles, roban más y siguen en el poder y no los investigan. En Colombia no los investigan, en Ecuador no los investigan, en México los presidentes se reúnen con carteles de droga con los líderes y no los investigan y no pasa nada. Y no, acá sí. Hay que ver las cosas, no solamente, o sea, no hay que ver el vaso medio vacío, sino también medio lleno. Antes de ir al corte comercial, vamos a hacer una mención de una de las firmas que apuestan por política productiva. Se trata de nuestros amigos de Estudio 3, más de 30 años en el mercado liderando el diseño y construcción de mobiliario integral para oficinas. Estudio 3 te ofrece la fabricación e implementación de sillas ergonómicas gerenciales, líneas ejecutivas de cómputo multifuncional, centros de entretenimiento, entre otros. Estudio 3, lo pueden ubicar en la avenida Angamos Oeste 757 en el distrito de Miraflores. Contactarlos también al siguiente número, apúntenlo por favor, 998-193-733, o también encontrarlos en las plataformas de Facebook como @estudio3perú o en la página web www.estudio3perú.com. Muchas gracias, amigos de Estudio 3. Nosotros vamos a ir a un breve corte comercial, pero no se mueva, amigo emprendedor, amigo empresario que nos está viendo en estos momentos, porque volvemos con más de política productiva. Todos los sábados de 6 a 7 de la noche, conoce todo sobre el mundo del ciclismo. Reportajes, competencias, entrevistas especializadas y más. Solo aquí en Saca tu Bici, por Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. Pyme TV promueve consumo en las MIPYMES. Mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia. Ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios, mercados, restaurantes o tiendas. Compra lo que tus amigos y tu país producen. Si tu amigo tiene una microempresa, cómprale. Si vende ropa o calzado, cómprale. Si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante, cómprale. Si tiene un spa, una clínica dental, tienda de abarrotes, produce café, crea artesanías, sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos, cómprale. Si es contador, abogado, arquitecto, administrador o ingeniero, ve y que te asesore. La próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería, restaurante o tienda de servicios, acuérdate de tu amigo, de tu hermano, primo, tío o vecino, que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio. En su mayoría, lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país, pero cuando compras al emprendedor de una micro, pequeña o mediana empresa, los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo. Todos ganamos y aportamos a nuestra economía. Apoyemos a las MIPYMES del Perú. Pyme TV, canal amigo de los emprendedores, promueve el consumo de la producción nacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Víctor J. Peng y me encuentro aquí en Pyme TV, en el programa 100% Talento Peruano, donde tú podrás ser el artista y, por supuesto, demostrar tu talento a nivel nacional. ¿Cómo está mi querido Paul Gastelo? Quiero que me regales un pedacito de una canción, por favor. Cuatro forman Il Divo. Qué gusto tenerlos, muchachos. Uy, Dios mío, no. La que estoy indeciso. Fiorella, ¿tú qué dices? Por favor. Te espero todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y solo aquí en Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. La pandemia nos puso un gran reto. El confinamiento social detuvo nuestro trabajo, pero no la fe para levantarnos. Solo fue una pausa, un paréntesis obligado. Nuestro espíritu emprendedor nunca se detuvo, porque aquí estamos dispuestos. Estamos aquí de nuevo en Política Productiva.
Y ahora vamos a seguir comentando las noticias del ámbito político, principalmente por la crisis económica, por la crisis política, digamos. No perdemos de vista los intereses de la verdadera, de los intereses del empresario, del pyme, pero siempre es bueno darle una vista vigilante de lo que sucede en el mundo político, porque ya sabemos y hemos conversado con especialistas económicos sobre las consecuencias que tienen estas crisis en los indicadores económicos, en el crecimiento, en la creación de empleo, en la reactivación económica, y por ello es pues que hay que estar analizando. Francisco Sagasti es un hombre ya de la tercera edad, me parece que tiene más de 70 años, un ingeniero de profesión, un hombre que es militante del Partido Morado, pero al que se le puede atribuir cierta, por su edad, por su prestigio, cierta seriedad, cierta serenidad, cierta imparcialidad. No es un hombre que tenga posiciones ideológicas extremas, es un hombre inteligente, culto, pragmático, que va a postular a la vicepresidencia por la lista que preside Julio Guzmán en las internas de Partido Morado. Esperemos pues que sea un hombre que tenga las capacidades, los aprendizajes para poder liderar al Perú en esta transición hacia el 28 de julio de 2021. Yo no sé si se imaginaba él que se iba a poner la banda presidencial en algún momento de su vida, pero vamos a conversar de esto con el analista político Agustín Figueroa, quien ya se cuenta conectado con Pyme TV. Señor Agustín, bienvenido a Pyme TV, a Política Productiva. Muy buenas noches. Buenas noches, la invitación. Muchísimas gracias. Señor Agustín Figueroa, denos en un par de minutos su evaluación general de esta crisis política que duró una semana. Hace una semana exactamente, el 9 de noviembre, más o menos a esta hora, el Congreso de la República, con 105 votos a favor, creo que 4 abstenciones y 19 en contra, aprobaron la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, y ahí se desencadenó una serie de sucesos, de movilizaciones sociales muy fuertes, una campaña mediática que la acompañó, una sucesión de un presidente, un gabinete. Incluso hubieron algunas maniobras en el Ministerio de Justicia con este gabinete, una renuncia y ahora una nueva asunción de un nuevo presidente. ¿Cómo explicarle este panorama al pueblo peruano, al pequeño emprendedor que nos está viendo en estos momentos? Bueno, la verdad es que todos los sucesos en esta última semana han sido catastróficos, porque hemos estado con un gobierno, un ejecutivo vacío, y hemos estado con una gran confrontación en el Parlamento, de tal manera de que en general la situación del Perú es mala. Ahora tenemos nuevamente el mismo proceso, tenemos un hombre de otro color político que la que estaban proponiendo, pero que no creo que tenga un buen equipo para gobernar el Perú. Es decir, yo no sé cuántas personas lo van a seguir a Sagasti para hacer un gabinete que pueda gobernar el Perú en estas circunstancias, en que tenemos una segunda onda del virus que nos está matando. O sea, la situación es dramática, hay 80.000 muertos o más. La economía se sigue cayendo, seguimos siendo el primer país que tiene más muertos por millón de habitantes. La situación es catastrófica y no hay un gobierno. Todavía no sabemos qué va a pasar con Sagasti, que no sabemos. Mañana o pasado mañana nombrará su gabinete, y de ahí comienza todo un proceso muy difícil. Yo creo que esta es la situación más difícil que ha vivido el Perú en las últimas décadas, ¿no? O en el último siglo. Esta situación es muy grave, y los jóvenes, muchos de los jóvenes que están ahora caminando por las calles, lo que dicen es que se vayan todos. Es decir,
también están rechazando a Sagastegui y cualquier cosa que salga del Congreso. Es decir, quieren que se vaya el Congreso. La situación es muy difícil porque se está confrontando el pueblo de las calles contra los dirigentes políticos. Esta es una lucha, una protesta contra toda la clase política del Perú y contra toda la clase dirigente, que incluye los partidos políticos, los alcaldes, los que manejan, los ministros, la organización y la estructura de todos los organismos del Estado. Señor Figueroa. Una situación dramática. No porque ahora sea así. Okay. Antes de que comience la pandemia, ya éramos un país, un narcoestado. Okay. La economía del Perú tiene dos enormes bloques. Uno, narcotráfico, sí, que es exportación ilegal. Y señor tiene Figueroa, también minería ilegal, sobre todo oro ilegal, que también es un contrabando de salida ilegal. Señor Figueroa, y estos monstruos, ¿me escucha? Estos dos monstruos tienen mucho más poder que cualquier Estado y, por supuesto, más poder que el Perú. El Perú es en la práctica un narcoestado. Okay, eso éramos antes de la pandemia y seguimos siéndolo ahora. Entonces la situación es muy dramática. No hay partidos políticos, no hay ciudadanos, hay mucha gente que tiene DNI, tiene más de 18 años, pero no tiene conciencia de que es un ciudadano. Los ciudadanos tienen que inscribirse en los partidos, tienen que educarse. No podemos sacar líderes de la nada. Señor Figueroa, señor, ahora le quiero hacer la siguiente pregunta. Le ruego brevedad, dígame, ¿usted cree que usted que conoce, que viene conociendo de la política peruana y de las dinámicas, de los procesos históricos que han ocurrido en los últimos, 50 años de la vida política peruana, ¿usted cree que los movimientos, las marchas que hemos visto, que lograron sacar o lograron hacer que renuncie el señor Manuel Merino a la presidencia de la República, son espontáneas, son nacidas verdaderamente del descontento popular, de la frustración, de la indignación, o cree usted que hay grupos de políticos de un determinado sector ideológico que a través de los medios de comunicación y todos sus operadores han guiado a esta gente a que obedezca a sus intereses? Yo creo que son las dos cosas. ¿Por no qué son la segunda? Antagónicas, fíjate. Explíquenos, por favor. Es cierto que mucha gente ha salido de las calles espontáneamente, no solamente un día, ya estamos en el séptimo día. La gente quería salir, primero, porque está encerrada. Segundo, porque cuando lo encerraron ya tenía muy mala imagen de la política, muy mala imagen política y de los politiqueros. De tal manera que se juntan los que han salido voluntariamente por esa necesidad de expresarse y también los grupos organizados en las redes sociales y en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, que tienen un propio proyecto. Aquí hay gente que ha venido de Chile o que ha venido de Cuba y quieren crear un problema que los favorezca. También hay sectores de la ultraderecha nacional e internacional que quieren seguir dominando. Este es un país que está incluido entre los productores de cocaína, o sea, el champán de los drogadictos, la más cara y la más buscada entre los que tienen cierta posición económica. De tal manera que las dos cosas, creo yo, han causado todo este movimiento. Ok, señor Figueroa, ¿usted cree que esta debacle, ya esta devastación de la poca institucionalidad que sobraba en el Perú, que ha significado pues la vacancia a Martín Vizcarra, la asunción de un presidente por tan solo 7 días, que renuncia por la calle? No, o sea, la secuencia presidencial, la secuencia constitucional lo ponía él como presidente de la República, pero la calle no lo quiso, el pueblo lo sacó y se fue, renunció. ¿Usted cree que esto de acá sirva como punto de inflexión en el Bicentenario, digamos, reaccione, asimile toda esta situación y pueda apuntar a un cambio, a una transformación de esta situación? Ojalá,
Ojalá, pero hay varios inconvenientes. A ver, cuéntenos. En el mismo pueblo, la inmensa mayoría de los jóvenes 18 años con su DNI no tienen formación política. Están protestando porque se sienten agobiados, encerrados. Escuchen, la clase política es un asco, que la clase empresarial también. Eso es cierto. Pero ellos en realidad no tienen conciencia crítica en el sentido que no han ido a un partido político, ni han fundado un partido político. Ojalá ahora quieran reunirse y fundar nuevos partidos políticos. Sin partidos políticos no hay gobierno. Sin partidos políticos no hay democracia. Sin partidos políticos no hay crecimiento. No hay partidos políticos y por ende no hay líderes políticos. Y toda la inmensa juventud no participa en la política. Eso no es una deuda. Tienen que hacer ahora. Exacto. Es no solo protestar 7 días, sino hacer algo, unirse, formar partidos, formar grupos y para tener presión sobre la clase política y la clase dirigencial. Se tiene que haber una sociedad organizada con objetivos claros y ojalá que muchos jóvenes entren por ese camino. Y dígame, con respecto a la actuación de ciertos partidos políticos cuyas bancadas parlamentarias promovieron o apoyaron con sus votos a la vacancia presidencial, me refiero a todas, Fuerza Popular, Podemos, Unión por el Perú, Acción Popular, el partido del arquitecto expresidente Fernando Belaún de Terry, del mítico Fernando Belaún de Terry, Somos Perú, Frente Amplio, me parece, algunos votos, y todos los que promovieron este voto, esta vacancia, ¿ustedes creen que tengan consecuencias en las elecciones por parte del voto, que el electorado, que es conformado por los jóvenes que han salido a marchar, les pasen una factura en las elecciones? Y otra cosa, ¿usted cree que las normas, las reformas electorales que se han implantado para estas elecciones del 2021 generen una nueva clase política? Respóndame estas dos preguntas de manera concisa, por favor, señor Figueroa. Unas leyes, las leyes no forman a la gente. No va a haber nuevos líderes políticos por las leyes, que pueden ser muy buenas o mediocres. Solo es por la educación. La educación en el colegio, la educación en la universidad y la participación voluntaria de los nuevos jóvenes en la organización política de base. La organización política de base son los partidos políticos. Si no hay partidos políticos, no hay presión política ni dirección política. Tienen que estar participando. Ahora, ¿esto va a suceder pronto? No lo sé. En este momento yo he escuchado algunas declaraciones. Hay algunos que dicen que se vayan todos y que adelante las elecciones. Eso no se puede hacer, no es práctico. Están 7 días protestando y tienen toda la razón de protestar. Ha muerto gente que prácticamente ha sido asesinada y entonces se ha fortalecido la sensación de rebeldía contra el sistema. Yo creo que eso es contra toda la clase dirigente del Perú. Básicamente son los políticos participantes, los que tienen el poder, los alcaldes distritales y provinciales y toda la clase política. Hay la sensación de que todo roba. Se dice que hay 800 alcaldes que no pueden justificar lo que están haciendo. Esta es una acción dramática. No hay líderes, no hay organizaciones formales. Y frente a esto, el Perú va a tener que salir con toda fuerza. Ok, señor Agustín, muchísimas gracias por habernos atendido en este tiempo y haber compartido con nosotros sus impresiones acerca de esta coyuntura aciaga que ya llegó a su fin con la elección del presidente, con la asunción del presidente Francisco Sagasti. Muchas gracias. Gracias a usted. Ok, ha sido el señor Agustín Figueroa, un viejo analista político conocido, viejo por su antigüedad y por su trayectoria, obviamente. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a continuar aquí en Política Productiva con las principales noticias de la política. Muchísimas gracias. Todos los sábados de 6 a 7 de la noche, conoce todo sobre el mundo del ciclismo. Reportajes, competencias, entrevistas especializadas y más.
solo aquí en Saca tu Bici, por Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. Pyme TV promueve consumo en las MIPYMES. Mover el dinero en la economía local ayuda a superar la crisis por la pandemia. Ponte la camiseta del Perú y empieza a consumir en los pequeños comercios, mercados, restaurantes o tiendas. Compra lo que tus amigos y tu país producen. Si tu amigo tiene una microempresa, cómprale. Si vende ropa o calzado, cómprale. Si prepara ricos pasteles o es dueño de un restaurante, cómprale. Si tiene un spa, una clínica dental, tienda de abarrotes, produce café, crea artesanías, sastrería o simplemente vende por internet y con ello genera nuevos empleos, cómprale. Si es contador, abogado, arquitecto, administrador o ingeniero, ven y que te asesore. La próxima vez que ingreses a consumir en una gran pastelería, restaurante o tienda de servicios, acuérdate de tu amigo, de tu hermano, primo, tío o vecino, que también se dedican al mismo rubro y que siempre te brindan un buen servicio. En su mayoría, lo recaudado por las grandes corporaciones sale del país, pero cuando compras al emprendedor de una micro, pequeña o mediana empresa, los ayudas a ellos y a más de 12 millones de peruanos que dependen de ese trabajo. Todos ganamos y aportamos a nuestra economía. Apoyemos a las MIPYMES del Perú. Pyme TV, canal amigo de los emprendedores, promueve el consumo de la producción nacional. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Víctor J. Peng y me encuentro aquí en Pyme TV, en el programa 100% Talento Peruano, donde tú podrás ser el artista y por supuesto demostrar tu talento a nivel nacional. ¿Cómo está mi querido Paul Gastelo? Quiero que me regales un pedacito de una canción, por favor. Lo transforman y digo, qué gusto tenerlos, muchachos. Uy, Dios mío, no, la que estoy indeciso. Fiorella, ¿tú qué dices? Por favor. Te espero todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y solo aquí en Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. La pandemia nos puso un gran reto. El confinamiento social detuvo nuestro trabajo, pero no la fe para levantarnos. Emprendedor, estamos de nuevo aquí en Política Productiva y ahora vamos a girar un poco el tono de la información de los entrevistados. Vamos a pasar de la política ahora al sector económico, al sector productivo, específicamente al ámbito de los restaurantes. Vamos a conversar con la señora Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines Ahora del Perú, para conversar de nuevo sobre cómo va el sector, ¿verdad? Estamos en plena reactivación económica que se ha visto un poco interrumpida por la crisis política, pero vamos a conocer de primera mano cómo se está desarrollando este tipo de cosas, ¿verdad? Señora Blanca Chávez, muy buenas noches, bienvenida a Política Productiva. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Señora, ¿cómo se encuentran trabajando? Ya estamos ya bien adentrados en la fase 4 de la reapertura económica. Pero ¿cómo están los números? ¿Cómo a cuánta capacidad está trabajando ahorita los restaurantes en el Perú? No sé si usted podría compartir con nosotros esa información. Sí, claro. Nosotros estamos trabajando un aforo de un 40%. No es eso realmente lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa son las regulaciones que tuvo, bueno, el anterior gobierno, de que de pronto estábamos recién saliendo, porque acordémonos que cuando empezó el delivery era una venta de un 15% de la venta normal. Wow. Antes de la pandemia, ¿no?
una vez que se abrieron los salones, bueno, era un 15%, abrieron los salones y poco a poco llegamos a tener en total un 45% entre el salón y el delivery, ¿no? Pero de pronto dijeron, pues no, los carros particulares no van a circular los domingos. Entonces son caídas que iban arruinándonos. ¿Por qué? Porque no, nuestros clientes mayormente van en carro, salen en carro con sus familias y el domingo familiero. Eso es muy importante. Bueno, ahí se cayó un 30% de ventas, porque el domingo es cuando hacemos, un domingo es como 3 días de ventas de un día particular, imagínate. Entonces, bueno, porque ya el otro problema era que no podían ingresar gente de 60 a 65 años a los restaurantes. Ya se regularizó todo esto. El tema ahorita es los niños. Entonces yo digo, bien es cierto, hay que cuidar a los niños, pero ¿quién mejor que sus padres? ¿Por qué no dejan ir a un restaurante a sus hijos? O sea, con sus hijos, mejor dicho. Ese es el tema. Yo digo, mientras sean con sus padres, definitivamente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo, señora, que una vez... Señora Chávez. Dígame... ¿Qué propuestas, en todo caso, tendría el sector que usted lidera para que puedan permitirles las autoridades más aforo en los restaurantes? ¿Hasta dónde ustedes creen que podrían, de repente, generar más espacios, tener otro tipo de alineaciones, ¿no?, de bioseguridad? ¿Hay algunas ideas que ustedes han estado barajando? Mira, yo te digo algo. Hay muchos restaurantes que pueden hacerlo, como muchos no pueden hacerlo. Acordémonos que nosotros tenemos un 80% de informalidad. Hay restaurantes muy pequeños con un 40% de aforo, no pueden subsistir. No es posible. Como hay restaurantes grandes que sí, con un 40% de aforo es posible trabajar. Esto es muy complejo. Decir que sí, lo grande sí, no hay problema con 40%, pero ese es el dilema, ¿no? Ahora lo que nosotros, la baraja que estamos moviendo, que realmente queremos un apoyo del gobierno. La única forma que todo esto salga adelante. ¿De qué forma? Cero impuestos unos 3 años o por lo menos un 5%, pero realmente estamos pidiendo cero impuestos unos 3 años. ¿Por dos motivos? Porque todavía nosotros no estamos... Realmente no estamos trabajando a un 80%, ni siquiera un 80%. Estamos trabajando con un 70%, lo que quiere decir que trabajamos para los impuestos, para los proveedores, para nuestros colaboradores, y bueno, como los impuestos, los EGB y todo lo que es municipales. Lo importante acá es sobrevivir, subsistir, ¿de acuerdo? En estos momentos... Pero ya es tiempo que nosotros también empecemos a ganar algo. No estamos mal. Y otro tema también. Yo creo que con un 0% de impuestos van a formalizarse, pues, ¿qué te digo? Un 60%. Porque ya con es un incentivo para todos los microempresas, pequeñas. Señora Chávez, y dígame, ¿cuán afectado ha sido el sector por el coronavirus, por la pandemia, ¿verdad?, por la cuarentena? ¿Tiene usted unas cifras de cuántos restaurantes, hoteles o establecimientos afines han cerrado por la crisis económica? Como comprenderá, hoteles, podríamos decir un 90%, porque hay muchos hoteles que todavía siguen trabajando, pero ya con empresas grandes, más no, obviamente, como comprenderás, no hay turismo, ¿no? Lo que se quiere es ahorita incentivar el turismo interno. Es la única forma que en el interior los hoteles puedan reactivarse. Y los restaurantes de 220.000 que teníamos a nivel nacional, se ha cerrado un 35%, si no es más.
y se siguen cerrando, y se siguen cerrando, y es una pena realmente con tantos. Uno pone un restaurante, porque para poner un restaurante hay que tener pasión a lo que hace, o sea, pasión a la comida. Y la gastronomía es un orgullo para nuestro país. Es un orgullo, es la ventana del mundo, que estamos en la boca de todo el mundo con la gastronomía. Lo que nosotros queremos, los gastrónomos formales, es que no caiga la gastronomía peruana, que siga adelante. Esa es nuestra meta, es por eso que nos preocupamos mucho por mantenerlos. No importa, ahorita no estamos ganando, pero manteniendo okay. la gastronomía. Ahora, con respecto a esta iniciativa, este apoyo de FAE Turismo que había emprendido el gobierno cuando estaba el presidente Martín Vizcarra, ¿cuánto favoreció a su sector? ¿Tiene usted más o menos de cuántas empresas que, pues, del sector donde usted está, restaurantes, hoteles y afines, tiene conexiones con el turismo, verdad? ¿Cuánto hay algunas empresas que se hayan acogido o no? Eso fue casi un saludo a la bandera. Muy pocas empresas se han acogido. Más fue en Reactiva Perú. En Reactiva. Eso fue donde más restaurantes se han podido acoger. Pero el FAEA realmente muy poco, pocas empresas. Y es más, hablando de Reactiva, gracias por darnos oportunidad. También nosotros tenemos que empezar a pagar Reactiva Perú. Pero ¿cómo vamos a pagar si no estamos todavía vendiendo lo que debemos vender? Así que estamos pidiendo siquiera unos 2 años para que nos den plazo para empezar a pagar. Porque todavía no tenemos una actividad, como te digo, ni siquiera un 80-90%. Ah, caray. Muchísimas gracias, señora Blanca Chávez. Ha sido un gusto conocer acerca de la situación de los restaurantes, que son muy conocidos. Acá en Perú hay excelentes restaurantes de los mejores del mundo, de los hoteles, que son parte fundamental de del turismo peruano, ¿verdad? Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bien, parece que tuvimos un pequeño problema ahí. Le agradecemos a la señora Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú. Amigos, nosotros vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con más de Política Productiva. No se muevan. Solo fue una pausa, un paréntesis obligado. Nuestro espíritu emprendedor nunca se detuvo, porque aquí estamos dispuestos a lucharla. ¡Apuesta por mí! El Perú es más grande que sus problemas. Jorge Basadre, Resurge Perú. Para ayudarte en esa búsqueda y realizar un análisis completo del sector vivienda llega Construyamos Perú, un programa especializado en reactivar el sector inmobiliario. Toda la información y las mejores propuestas del mercado, solo aquí, por la señal de Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. Los mejores productos del mercado nacional los encuentras en Cómprale al Perú. Aquí las micro, pequeñas y medianas empresas promocionan sus negocios. Las pymes, los pequeños, medianos y microempresarios, necesitamos todos unirnos comprando productos netamente peruanos. Y te demostramos de forma dinámica y entretenida por qué debes comprar productos peruanos. Trivias y concursos para ganar diversos premios gracias a nuestros emprendedores. Promovemos el consumo interno y así ayudamos a mejorar la economía de nuestro país. Esto es Gamarra. Lo nuestro tiene calidad y lo nuestro primero. Cómprale al Perú de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde. Solo por la señal de Pyme TV.
personal amigo de los emprendedores. Las exportaciones cayeron 25.8% los primeros 5 meses del año. Nosotros con mucho entusiasmo estamos promoviendo esos conceptos, Juan, y es una gran oportunidad poderlos difundir a través de tu programa. Por ello llegó Perú Alimentaria, un programa especializado para abordar la problemática de la agroindustria, ganadería, acuicultura y otros sectores. El sector agrario es considerado un sector esencial. Somos el espacio que tú necesitas para reactivarte. Presentamos todas las regiones del país aquí en Perú Alimentaria. Esta iniciativa es Ancestral Organic, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram, ¿no? Como Ancestral Organic. Todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por la señal de Pyme TV, canal amigo de los emprendedores. Hoy más que nunca, los emprendedores necesitan recuperar sus tiempos, ser más productivos y reactivar su economía. Una movilidad moderna, eficiente y segura es lo que necesitas. Trasládate con un vehículo apropiado, con lo último en tecnología, equipamiento adecuado y al mejor precio. Automotor te trae las... Productiva en el último bloque, amigo emprendedor. Antes de continuar con el programa, les pido que por favor vayan todos a las redes sociales de Pyme TV, al Instagram, al Facebook, al YouTube, a todas las plataformas para que puedan conocer más de la programación del canal Amigo de los Emprendedores y sobre todo de Política Productiva. Vamos a conversar ahora sobre las MIPES, sobre las pequeñas y medianas empresas. Sobre eso vamos a hablar con el señor Enrique Blanco, presidente de la Federación MIPE del Perú. Señor Blanco, bienvenido, muy buenas noches. Señor Blanco, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Política Productiva, señor. Las MIPES, las pymes, la micro, pequeña y mediana empresa, que componen casi el 95% de la masa empresarial, de las firmas, del motor económico peruano, ¿cómo han enfrentado, cómo ven esta situación, esta crisis política que se ha suscitado en la última semana? Bueno, buenas noches, gracias por la entrevista. Nosotros vemos con mucha preocupación las actividades, las ocurrencias que han habido durante toda esta semana. Y consideramos que esto es producto de varios factores, ¿no? Uno es la decadencia de la política peruana. Otro es la débil institucionalidad que existe en el país. Otro es el manejo mediático por parte de grupos de poder. Y otro también es debido al confinamiento que hemos tenido últimamente por la pandemia. Me explico. La decadencia de sector político, me hablo por los hechos acontecidos últimamente, ¿no? La vacancia del presidente, un presidente con denuncias por corrupción, la vacancia producida con un congreso donde también tenemos a 68 congresistas con denuncias diversas, luego las marchas originadas por la juventud y marchas que obedecen a una protesta pero que no contienen ninguna propuesta. Vemos hoy, por ejemplo, que se ha elegido a un nuevo presidente del Congreso,
que mañana juramentará como nuevo presidente, las marchas y siguen las protestas. Entonces, esto motivado, pues, ¿por qué? Motivado por la desinformación que existe, y lo que queremos nosotros pensar es que la única salida y la única propuesta válida que podrían tener estos marchantes sería, pues, que simplemente una nueva constitución que varíe la realidad en la que hemos estado viviendo en la actualidad en el Perú. Señor Chávez, en esta nueva constitución de la Blanco, que usted me perdón. Habla, señor Chávez, perdón, en esta nueva Blanco, esta nueva constitución de la que usted me habla, se contemplaría el cambio del capítulo económico. Se lo pregunto porque el capítulo económico de la Constitución de 1993, que establece, pues, ¿no?, el libre mercado, el respeto irrestricto a las inversiones extranjeras, la promoción de la inversión privada, sacar al Estado de todo tipo de actividad que no sea meramente la judicial, simplemente no tener actividad empresarial prácticamente, privatizar la educación, privatizar la salud y todo ello, ¿usted cree que no perjudicaría un poco la reactivación económica? Consideramos que no. Consideramos que el modelo neoliberal de la economía ha fracasado. No podemos ser más papistas que el Papa. Nosotros creemos en la libre empresa, creemos en la libre inversión, pero consideramos de que todo no se lo podemos dejar al mercado. El Estado debe tener ciertas acciones de regulación del mercado. Vea usted, en sociedades donde hay economías liberales o neoliberales, también existen los subsidios. Existen los subsidios básicamente para la micro y la pequeña empresa, en los créditos y en muchas órdenes de cosas. Nosotros, a través de los 19 años, desde 2002 hasta el 2019, hemos tenido un crecimiento económico sostenido, y sin embargo, más del 90% de la pequeña empresa en todo ese lapso ha estado en estado de subsistencia. Entonces, ¿quiénes son los únicos que han crecido? Los únicos que han crecido son los grandes capitales, los grandes inversionistas. Eso no puede ser posible. No es posible que las administraciones que nos toquen gobernar se preocupen solamente por las cifras macroeconómicas y que en el per cápita, bueno, pues a todos nos toca, pero en realidad es que estamos en estado de subsistencia. Eso no puede ser posible, eso no es sostenible. Por eso es que nosotros razonamos, pues, de que puede haber una protesta y unas marchas y que justifiquen ese estado de ánimo que tiene el pueblo peruano. Ahora, dígame, ¿cómo capitalizar este sentimiento, esta petición, esta solicitud de muchos sectores políticos, de muchos sectores sociales, de cambiar la Constitución, pero tampoco apegándose a lo que se profesa en Venezuela, en Bolivia, ¿no? Este socialismo del siglo XXI, esta corriente ideológica sudamericana respaldada por el Foro de Sao Paulo, que aboga justamente por la estatización. ¿Cómo tomar distancia de los dos extremos, señor Blanco? Yo creo que un factor importante para que esto pueda darse es fortalecer la institucionalidad de la micro y la pequeña empresa. Es decir, actuar en el Estado de Derecho. Hay muchísimas leyes que favorecen a la micro y la pequeña empresa y su representación en las distintas instituciones del Estado que simplemente no se cumplen. Es decir, allí no hay ninguna seguridad jurídica. Seguridad jurídica hay, por ejemplo, para respetar y ser inamovibles los contratos firmados con las grandes empresas, pero sin embargo, las leyes que favorecen a la micro y la pequeña empresa son motivos de interpretación, y de interpretación de la interpretación. Solo con argucias técnicas legales se saltan por encima
va a crear, por ejemplo, de esta mesa ejecutiva para el desarrollo de la micro y pequeña empresa creada por el Ministerio de Economía y Finanzas, constituida por los mismos ministerios que constituyen el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa creada por ley, en donde en la mesa y por resolución ministerial se nombran como nuestros representantes a los gremios de la gran empresa, como son la COFIET, la Sociedad Nacional de Industrias, ADES, las Cámaras de Comercio. Entonces, no puede ser posible, pues, no puede ser posible que ya no solo dependamos de los intermediarios financieros, tecnológicos y de mercado, sino que ahora nos ponen también intermediarios gremiales. Eso es inaceptable para nosotros, y la resolución con la que ha sido creada esta mesa ejecutiva es espuria totalmente, porque va en contra de la ley 28015 y la ley 29051. Señor, la reactivación económica, se habla mucho de que el 2021 se crearían en el mercado internacional, en el aspecto económico, algunas condiciones favorables para que Perú tenga este efecto rebote, ¿no? Después de haber caído 12.5% de su PBI en el 2020, tener un repunte que genere empleo y sea reactive económicamente, nos saque del hoyo económico en el que nos encontramos producto de la pandemia del coronavirus. Esta crisis política, ¿cuánto afecta, cuánto retarda esta reactivación? Yeah. Nosotros hemos alcanzado propuestas a la Comisión de Producción, MIPE y Cooperativas del Congreso de la República, en donde hemos alcanzado propuestas, por ejemplo, para la creación de un fondo rotatorio, que no va a ser un gasto, porque el fondo es intangible, van a conceder créditos retornables y a bajas tasas, a largos plazos, con tiempos de gracia, como lo que ha ocurrido con el Reactiva. Pero en el Reactiva, por ejemplo, solamente el 3% ha sido destinado para la micro y la pequeña empresa, y el 97% ha sido colocado en la gran empresa. Entonces, con ese tipo de medidas, el Perú no avanza. Están aseguradas las grandes empresas, y las micro y las pequeñas empresas las dejan pues a su buena suerte, como si no fuéramos peruanos. Ahora, estamos hablando solo de las empresas formales, ¿no? Sabiendo que en el Perú más del 70% de la economía se mueve en informalidad. Pero la informalidad, ¿por qué? Por los costos que significan formalizarse. Al formalizarse, la planilla nada más, que es un componente del costo, sube al 50%. ¿Cómo podemos aumentar los costos en economías que estamos en estado de subsistencia? Sería quebrar. Bueno, después de la pandemia, no sabemos la cantidad de empresas, micro y pequeñas empresas que han quebrado. No sabemos, sí la cantidad de desempleo que ha generado, que generó inicialmente 7 millones de puestos de trabajo perdidos en Lima, y con el reinicio de las actividades se han recuperado 7, pero aún faltan 4 millones por reactivarse. Y sabemos que la gran generadora de empleo es la micro y la pequeña empresa, que necesita pues el apoyo con leyes adecuadas y justas para este sector. Así es. Muchísimas gracias, señor Enrique Blanco, por sus palabras y su tiempo aquí en Política Productiva. Ha sido un placer conversar con usted. Le extendemos una invitación a que próximamente pueda seguir compartiendo su opinión con el canal Amigo de los Emprendedores, con Pyme TV. Muchas gracias. A usted las gracias. Vea, esta es la oportunidad. Estamos en el momento justo para aprovechar y poder confeccionar una constitución que alcance y favorezca a la micro y a la pequeña empresa y a todos los peruanos con justicia. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor Enrique Blanco, presidente de la Federación MIPE del Perú. Bien, amigos, ahora nosotros vamos a pasar a una noticia que le interesa a usted, y es que conozca cuáles son las multas que se impondrían por no depositar la CTS a tiempo, ¿ok? Vamos con la nota, por favor.
La Cámara de Comercio de Lima informó que las empresas que incumplan con el depósito de la compensación por tiempo de servicio CTS en el periodo de mayo a noviembre de 2020 tendrán un plazo de vencimiento para recurrir la deuda hasta el 16 de noviembre, en el que se podrán recibir multas diferenciadas por ser consideradas como infracción grave. En ese sentido, el gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, Víctor Zavala, refirió que se trata de tres tipos de multas diferenciadas para la micro, pequeña, mediana y gran empresa, de entre las que van desde los 473 soles hasta los 112.316 soles. Asimismo, esta obligación se extiende para las empresas autorizadas con el deber y el depósito de las CTS en el periodo de mayo a noviembre del 2020. Estas que se deberán efectuar con un doble depósito a trabajadores cuya remuneración sea desde mayo de 2020 con una cifra superior a la 2.400 soles. Todo esto será conforme al Decreto de Urgencia 038-2020 y su reglamento al Decreto Supremo 011-2020, cuya norma se procedería a regular con la suspensión perfecta de labores. Bien, amigos, después de haber conocido esta noticia, vamos a hacer un agradecimiento especial a nuestros amigos de Agua Trevi, que es procesada con la última tecnología en tratamientos de agua. Su proceso garantiza el 100% la eliminación total de contaminantes del agua. Agua Trevi viene en una amplia variedad de presentaciones, como las de 380 mililitros, las de 620 mililitros que tengo aquí en mi mano derecha, 2 litros y medio, 7, 10 y 20 litros. Hagan sus pedidos al 01-352-0757 o a la página web www.aguatrevi.com. Agua Trevi, seguridad, calidad y confianza para tu salud. Nosotros hemos llegado, amigo emprendedor, al final del programa de la nueva semana. ¿Okay? Le deseamos a ustedes un buen inicio de semana. Le deseamos suerte también al presidente Francisco Sagasti, que saca adelante el Perú, toda la mejor disposición del canal Amigo de los Emprendedores de Pyme TV para sacar al Perú adelante, para sacar a la pequeña y mediana empresa de la situación de quiebra en la que se encuentra y vuelva a ser ese gran motor de la economía peruana, una de las economías más prósperas de Latinoamérica durante décadas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 6 de la tarde.